Juan aún en la cantera de la Isabel. Nelson Salazar Calderón Criador, propietario José Cairo Díaz Álvarez, el pedrero Germán Pérez de la Estrella Antioquia, monta Germán Alonso Vélez Velázquez, el sistema de la Isabel. Personas, familias y empresas que han tomado parte en la casa.
Romero. Dos, una yegua que hizo en la prueba individual muy buen examen, trotando y galopando. Pero cuando la yegua en la prueba de calentamiento finalizó la pista sonora, protestó en dos ocasiones con su cola. Y cuando la yegua está terminando el ocho que se deja y va a arrancar, ahí protestó con su cola. Ese motivo la llevó a comparación. La yegua número 5, una yegua extraordinaria colorada. Las comparaciones. Cuando van a la comparación, ¿qué encontramos? Cuando pasan las yeguas trotando, hay una yegua un poco más clásica, más trotona, en cuanto a la forma como eleva y marca el trote. Pero la otra yegua lo hace mejor galopar. Lo hice una y otra vez. Y eso encontraba la misma, una mejor trotando o una mejor galopando. Cuando la llevé, que iban trotando en la mitad y las tendían a galopar, ¿qué pasó? Las dos yeguas iban trotando, cuando después de la galopar, la transición la hicieron bien las dos, pero continuó igual, una mejor galopera, la otra mejor que otra. Pero antes de la transición, una más clásica trotando que la otra. O sea, sigue el empate. Cuando vamos al paralelo, se van las dos yeguas y tampoco encuentro diferencia, trotando y galopando. Hay que aclarar que la otra yegua que había coleado en la parte inicial, la yegua en la comparación, no dio ni un corazón en lo que yo quería pensar. Para el círculo, y por eso la tenía a fondo, porque si te doy una vuelta y las paro, dicen, está dependiendo de los brazos. Entonces no, hay que ser justos, y esa responsabilidad de ser juez y tomar una decisión y llevarla a fondo, créanme que no es fácil, respetable público. Esa responsabilidad es muy grande. Cuando las lenguas llegan a ser la licuadora, lo que yo aprecié fue, las dos yeguas lo hicieron de buena manera, pero hubo una yegua que impactó más por su energía. La otra yegua se nos vino un poco menos. Primer puesto la yegua número 5, segundo puesto la yegua número 4. Segundo puesto, Guaca la Guaca, adorna la camiseta de Villariana. Acuca de los creados por estadio en Jardín, en Cuba, contra Juan Carlos Sánchez. Felicitaciones. Tercer puesto, Viva de Santa Isabel. Traidora en Paso Chintana de Santa Isabel. Creados en Santa Isabel por estadio en Jardín. Thank you.